Esto es el Búnker del Cuervo. Christine y Lia Papin fueron dos hermanas francesas que, trabajando como sirvientas, fueron condenadas por el atroz asesinato de la esposa y la hija de su patrón, Le Mans, Francia, el 2 de febrero de 1933. El crimen conmocionó a la sociedad francesa y tuvo una influencia significativa en intelectuales franceses como Jean Genet, Jean-Paul Sartre y Jacques Lacan, quien buscó analizarlo, y algunos lo consideraron simbólico de la lucha de clases. El caso fue motivo de numerosas publicaciones, obras teatrales y películas, así como ensayos, conferencias, canciones y obra artística. Las hermanas nacieron en Le Mans, Francia, del matrimonio formado por Clémence Diré y Gustave Papin. Las hermanas procedían de una familia problemática. Mientras la criada Clémence salía con Gustave, se rumoreaba que tenía el mismo tiempo de amorío con su patrón. Sin embargo, después de quedar embarazada, Gustave se casó con ella en octubre de 1901. 5 meses más tarde nació su hija Emilia. Sospechando que Clémence todavía tenía asuntos con el emperador, Gustave encontró un nuevo trabajo en otra ciudad y anunció que se mudaría con la familia. Clémence declaró que prefería suicidarse antes de dejar Le Mans. El matrimonio se deterioró. Gustave empezó a beber en exceso. Christine nació el 8 de marzo de 1905 y fue dada a su tía paterna y marido poco después de su nacimiento. Vivió feliz con ellos 7 años. Lia nació el 15 de septiembre de 1911 y entregada a su tía materna, con quien se quedó hasta la muerte. En 1912, cuando Emilia tenía casi 10 años, alegando que Gustave le había violado, Clémence la envió al orfanato católico Bon Pasteur. Poco después, a Emilia se unieron sus hermanas Christine y Lia, que Clémence pretendía que se quedaran en el orfanato hasta los 15 años, cuando podían ser empleadas. Se divorció de Gustave en 1913. En 1918, Emilia decidió entrar a un convento, poniendo fin a la relación con su familia. Allí residió hasta su muerte anciana. Durante el tiempo de Christine en el orfanato, también decidió convertirse en monja. Clémence lo prohibió y en cambio le buscó trabajo como empleada doméstica. Christine fue descrita como trabajadora y buena cocinera, aunque a veces se volvía insubordinada. Lia fue descrita como tranquila e introvertida, pero obediente, y era considerada menos inteligente que Christine. Las hermanas trabajaron como sirvientas en varias casas de burgueses de Le Mans. Preferían trabajar juntas siempre que fuera posible. Pero entremos de lleno al crimen. En 1926, Christine y Lia comenzaron a trabajar como sirvientas en el 6 Rue Boyer para la familia Lancelin. M. René Lancelin, un abogado retirado, su mujer Leonie y su hija menor Genevieve vivían en la casa. La hija mayor ya estaba casada. El jueves 2 de febrero de 1933, Monsieur Lancelin tenía previsto ir a cenar con su esposa e hija a casa de un amigo de la familia, Madame Leonel y Mademoiselle Genevieve. Entonces habían ido de compras. Cuando regresaron al atardecer, no había luz en la casa. Las hermanas Papin explicaron a Madame Lancelin que cuando Christine enchufó la plancha para proceder a planchar la ropa, se había producido un apagón eléctrico. Supuestamente Madame Lancelin se puso furiosa y atacó a las hermanas en el rellano del primer piso. Christine se abalanzó sobre Genevieve y le arrancó los ojos, ordenando a Lia que hiciera lo mismo con Madame Lancelin. Christine corrió abajo de la cocina y cogió un cuchillo y un martillo. Con ambas armas, las hermanas continuaron su ataque. En un momento dado, una de ellas fue por una jarra de peltre para continuar golpeando las cabezas de las mujeres. Los expertos que investigaron la escena del crimen estimaron que se ensañaron con los cuerpos durante algo más de una hora.
Cuando Monsieur Lancelin regresó a casa y la vio a oscuras, supuso que su mujer e hija ya se habían ido a la cena sin esperar por él. Cuando llegó a la casa de su amigo, encontró que su familia no había ido ahí. Fue a casa de su yerno aproximadamente a las 18:30 y a las 19 horas. Juntos regresaron a la casa a oscuras, viendo que había luz en la habitación de las papás. Pero la puerta principal estaba cerrada por dentro, así que no pudieron entrar. Los dos hombres encontraron todo muy sospechoso y buscaron ayuda de un agente en la comisaría de policías. Junto con el policía regresaron a la casa de los Lancelin y el agente consiguió entrar trepando por la pared del jardín. Una vez en el interior, alumbrado con su linterna, encontró los cuerpos de Madame Lancelin, de 57 años, y su hija Genevieve, de 21, tendidos en el rayano junto a sus bolsos y varios paquetes. Ambas habían sido golpeadas y acuchilladas brutalmente, especialmente las cabezas, irreconocibles y casi reducidas a pulpa, según el informe forense. Se ensañaron con ellas, les habían levantado las faldas, bajado las bragas y acuchillado los muslos. Los ojos arrancados de Madame Lancelin se encontraron entre los pliegues de la bufanda que llevaba al cuello, y uno de los ojos de Genevieve fue encontrado bajo su cuerpo y el otro en la escalera cercana. Creyendo que las sirvientas habían conocido el mismo horrible destino, la policía continuó arriba solo para encontrar la puerta de su habitación también cerrada. Después de golpear y no recibir respuesta, el agente fue a buscar un cerrajero para abrir la puerta. Dentro de la habitación encontraron a las hermanas Papin, arrodilladas sobre la cama, abrazadas, desnudas, solo con su bata, y con un martillo ensangrentado, con los cabellos pegados en una silla cercana. Al preguntarle, las hermanas confesaron el crimen. Ahora pasemos al juicio. Las hermanas fueron llevadas a prisión y separadas. Christine se afligió mucho por no poder ver a Lía. Finalmente, los oficiales de prisión cedieron y dejaron a las hermanas verse. Christine, según se dice, se arrojó sobre Lía, desabotonándole la blusa, suplicándole, por favor, di que sí. Sugirieron una relación sexual incestuosa. En julio de 1933, Christine experimentó accesos o ataques en que intentó arrancarse los propios ojos o arrancárselos a quien estaba o trataba de sujetarla, y le pusieron una camisa de fuerzas. Entonces declaró que el día del crimen había sufrido un episodio similar y que esto era lo que había precipitado los asesinatos. El tribunal nombró 3 doctores para administrar evaluaciones psicológicas de las hermanas a fin de determinar su estado mental. Concluyeron que ninguna tenía desórdenes mentales patológicos y las consideraron sanas y aptas para ser juzgadas. También creyeron que el efecto de Christine para su hermana estaba basado en los lazos familiares, no en una relación incestuosa como otros habían sugerido. Sin embargo, durante el juicio en septiembre de 1933, el testimonio médico señaló una historia de enfermedad mental en la familia. Su tío se había suicidado ahorcándose, mientras su primo vivía en un asilo mental. La comunidad psicológica luchó y debatió sobre un diagnóstico para las hermanas. Después de mucha consideración, se concluyó que Christine y Lía padecían un trastorno paranoico compartido, el cual ocurre cuando parejas o grupos de personas están aislados del mundo, desarrollando paranoia, y un asociado domina al otro. Esto era especialmente cierto sobre Lía, cuya mansa personalidad se comprobó que estaba eclipsada por la obstinada y dominante Christine. Al principio, sus declaraciones habían sido tan similares que se llegó a hablar de almas siamesas, pero una vez separadas con el transcurso de las semanas, Lía se fue distanciando de Christine. Ambas
ambas eran solteras y en efecto vírgenes, nunca habían tenido un novio o amante, de hecho, ni siquiera habían socializado nunca con un hombre. No se relacionaban con los sirvientes de las casas vecinas y los repartidores las habían visto en contadas ocasiones. Sus días libres no salían a ninguna parte, se la pasaban cosiendo y bordando en su habitación. Solo los domingos, bien vestidas, acudían a misa, aunque los grupos de izquierda les creían víctimas de explotación y clasicismo. La realidad es que habían sido bien vestidas, bien alimentadas y bien tratadas. Incluso tenían un salario un poco más alto de lo habitual y ahorro suficiente para haberse ido a cualquier parte en cualquier momento a montar un negocio con qué asegurar su futuro. Su habitación contaba con luz y agua corriente, lo cual entonces aún no era lo más común. Durante el juicio, Christine descubrió el comportamiento de los Lancelin para con ellas como irreprochable. El forense indicó que las víctimas no presentaban heridas de las denominadas defensivas, indicando que el ataque fue repentino e inesperado. La prensa conservadora las tildó de perras rabiosas que muerden la mano que les da de comer. Después del juicio, los miembros del jurado tardaron 40 minutos en determinar que las hermanas Papin eran culpables del atroz e inmotivado crimen. Lía, que se consideró bajo la influencia de su hermana mayor, recibió una condena de 10 años de prisión. Christine fue inicialmente condenada a muerte en la guillotina, aunque luego la sentencia fue conmutada a encarcelamiento de por vida. Parte final, la muerte de las Papin. La separación de Lía resultó ser demasiado para Christine. Su condición se deterioró rápidamente una vez separadas. Experimentó episodios de depresión y locura y finalmente rechazó comer. Los funcionarios de la prisión la transfirieron a una institución mental en Rennes, esperando que la ayuda profesional la beneficiaría. Continuó negándose a comer, sufriendo caquexia y falleciendo finalmente de inanición el 18 de mayo de 1937. Lía cumplió solo 8 años de su condena de 10. Después de su liberación, en 1941 regresó a Nantes, viviendo con su madre. Adoptó una identidad falsa y se ganó la vida como sirvienta de un hotel. Algunos relatos declaraban que Lía murió en 1982, pero el productor cinematográfico francés Claude Ventura descubrió que Lía, viviendo en un centro de caridad en Francia en el año 2000 mientras creaba la película En busca de las hermanas Papin, la anciana Lía había padecido un derrame cerebral que la había dejado parcialmente paralizada e incapaz de hablar. Esta mujer falleció en el 2001. Finalmente, las consecuencias. El caso tuvo enorme impacto en Francia y fue debatido intensamente por la intelectualidad. Algunas personas consideraron que los asesinatos habían sido el resultado de la explotación de los trabajadores, considerando que las sirvientas entonces trabajaban 14 horas diarias, con solo medio día libre cada semana. Muchos intelectuales simpatizaron con las hermanas oprimidas en la lucha de las clases sociales. Suscríbase. Esto fue...